Vamos a hablar de Bitcoin, lo traemos la noticia, el precio de Bitcoin alcanzará un nuevo máximo histórico en el 2024. Bueno, eso es lo que nos comenta William Suber. Hace 3 horas dice que el Bitcoin volverá a llegar a los 69.000 dólares en 2 años. Bueno, una noticia positiva en vista del éxito. Hasta el 2024 de mayo, ya que la acción del precio evitó la volatilidad esperada. Bueno, esto es lo que nos auguran para el 2024. Dice, no hay alegría para los alcistas de Bitcoin después del movimiento a la baja del índice del dólar con la cesta de monedas. Bueno, yo diría que sí, pero ellos dicen Mitchell Van de Poff. En general, movimientos dentro del rango, eso es lo que está haciendo realmente el Bitcoin, pero hoy ha hecho algo interesante que ahora iremos en el análisis técnico y lo veremos. Las acciones de Estados Unidos muestran signos de reversión esta semana, por eso el Bitcoin cayó, nos marca aquí. Y bueno, en general, el índice del dólar estadounidense se situó en 102 el día de hoy, lo que supone un descenso de 3 puntos desde los máximos de 20 años registrados la semana pasada. Para mí es un buen signo, es un buen síntoma que esté cayendo, para él dice que no. Se podría pensar que la caída del índice del dólar significaría una subida de la renta variable y del Bitcoin, pero no. El índice se ha movido a la baja debido a los comentarios agresivos del Banco Central Europeo y no debido a un aumento natural del apetito por el riesgo. Por lo tanto, el impacto de las criptomonedas en las criptomonedas es nulo. Estoy de acuerdo con lo que dice. Realmente el USTD, en vez de perder cuota de mercado, sigue ganando altura. Luego lo veremos y en ese aspecto sí que estoy de acuerdo. El Consejo General ya favorece un nuevo evento del estilo de capitulación para llevar el par Bitcoin-USD por debajo de los mínimos de mayo de 23.800 dólares. Bien, vayamos a ver el gráfico de profundidad. El gráfico de profundidad, hay un tema positivo que a mí me llama mucho la atención. Ahora, en este momento, Bitcoin, estamos en 29.315 dólares. Estamos cayendo, aquí me marca un 12.27, pero creo que no es tanto. Vamos a ver cuánto estamos cayendo. Un 0.30, exactamente, un 0.30. Bien, en este momento estamos aquí, estamos haciendo esta vela de aquí. Por la parte de abajo tenemos órdenes de compra en 29.150, 537 bitcoins, ahora 536. Y en 29.100, 863 bitcoins a la compra. Se acaban de poner estas órdenes que parece ser que por la parte de abajo vamos a tener ahí ese soporte. Son órdenes de compra muy importantes realmente. Por la parte de arriba, el desierto hasta los 30.500, que son 180 bitcoins. Por la parte de arriba podemos subir con facilidad. Con muchísima facilidad, mucha soltura, hasta los 30.500 e incluso hasta los 31.000 dólares que tenemos ahí, 184 bitcoins. Prácticamente no hay órdenes de venta por la parte de arriba y por la parte de abajo, la más importante, la tenemos en 695 bitcoins en 25.000. En 26.000 tenemos 423, 307 en 27.000 y ahí en 28.270. Realmente la que tenemos importante es esta de 29.100, que tenemos 692 bitcoins y en 29.150, 531. Esas son dos órdenes importantísimas de compra y parece ser que va a aguantar ese precio. Y vamos a hacer el rango que estamos haciendo. Estamos ahí en rango. Vamos a verlo. Lo tenemos aquí en 2 horas. Estamos dentro del rango del rango. Estamos en ese rango. Hoy ha subido una vela de 2 horas y ahora intenta pues no caerse de esos 29.100, que parece ser que lo va a conseguir.
Ya de hecho, el Scoot Momentum nos marca el patrón totalmente direccionalidad alcista. Las tres líneas, las medias, nos marca que se van a cruzar muy probablemente en la próxima vela y ya nos dará que vamos a tomar altura y estaremos en ese rango. Esto es en 2 horas. Vayamos a verlo en 4 horas. En 4 horas también se están acercando las líneas. Muy probablemente en la próxima estaremos más cerca. Es cierto que el Scoot Momentum nos marca direccionalidad bajista de momento y el ADX lo refuerza. En teoría no tenemos que subir hasta que no cambie el sentido del patrón en 4 horas. Estaremos ahí en ese rango y se ve clarísimo ese rango. Seguiremos cotizando en ese rango, fluctuando ahí dentro hasta que se decida salir o por arriba o por abajo. De momento en diario está positivo, deberíamos salir en según el Scoot Momentum por la parte de arriba, pero a mí me huele que en cualquier momento el Scoot Momentum se va a dar la vuelta y va a empezar otra montaña bajista por la parte de abajo, invertida, y muy probablemente pues nos caigamos hasta la zona de absorción. Ya que estamos, vayamos a verlo en semanal, pero estamos en un escenario totalmente negativo. Es cierto que llevamos 3 semanas que está entrando, las manos fuertes están entrando, y es cierto que las medias nos dicen que vamos a caer. Vayamos a verlo con los otros indicadores que tenemos. Ahí los tenemos. El índice de fuerza de la tendencia nos marca que vamos a subir, pero realmente el valor está ahí clavado, no sube. Y nos marca que vamos a subir. El índice de flujo del dinero también nos marca que vamos a subir, pero no terminamos de subir. El ADX ha dado la vuelta y ahora pierde fuerza y refuerza al oscilador que nos marca que vamos a subir, pero estamos ahí perdiendo el tiempo. Y el supertren sigue bajando y nos indica que hay que seguir en venta en supertren. El indicador nos marca que hay que seguir vendido. De hecho, he puesto ahí una línea amarilla que he puesto como techo. La última vez que tocamos esa zona amarilla, que lo teníamos ahí en 31.280 prácticamente, o 300, muy probablemente el valor venga a testearlo y está ahí en esa zona de rango. Veremos si supera el 31.600, marca aquí, 31.600. Si no lo supera, volveremos a caer. Y a partir de ahí veremos los índices que hacen, y lo más probable es que nos vayamos a testear la zona de absorción que tenemos aquí marcada. Eso es lo más probable que puede suceder. Los indicadores nos dicen que vamos a subir, pero estamos clavaditos en la zona de rango, en esta zona perdiendo el tiempo, en esta zona que cada vez cuanto más tiempo, más débiles vamos a estar. Y vamos a salir por la parte de abajo si el valor no termina superando esos 31.550, marca aquí, 31.600 prácticamente. Bueno, esto prácticamente es todo de Bitcoin. Tenemos el funding rate, pero el funding rate prácticamente no nos marca ninguna mecha fuerte por la parte de abajo y es un tema negativo. Realmente solo hemos hecho ahí una vela de vuelta, pero realmente el valor no ha terminado de subir y lo tenemos ahí en 25.000. El mínimo lo tenemos ahí en 25.174. Veremos cuando vuelva a venir a testear esos 25.174, que es lo más probable que vaya a hacer el valor. Vayamos a ver. El número de holders y el número de holders que tenemos, 42.180.361. El supply en circulación, 19.048.409. El coin market, bueno, el capitalización de mercado, tenemos 557 billones. Y bueno, tenemos la dominación de mercado, el 42,5% nos marca en blockchain.
y aquí nos marca 558 billones en circulación. Bueno, es todo lo dicho de Bitcoin. Tenemos los mismos, prácticamente las mismas direcciones que teníamos en CoinMarketCap, que está por debajo. Bueno, está todo dicho de Bitcoin. Parece ser que vamos a aguantar ahí los 29.100 que tenemos ahí. Cada vez se están poniendo más Bitcoins a la compra. 29.150. Han subido el precio. Estábamos en 29.100. Ahora los han puesto en 29.150. Y en 29.200 hay 459. Se está acercando el precio al precio del valor. En este momento seguimos en 29.365. Veremos si el valor pues viene a testear esa zona. De hecho, parece ser que estos que se han puesto aquí piensan que lo pueden vender más arriba y no hay órdenes de venta prácticamente importantes en la parte de arriba. Y seguiremos en ese rango. Venga, está todo dicho de Bitcoin. Veremos lo que sucede, así al final termina saliendo por arriba o por abajo, pero cada día que pasa nos refuerza la teoría que vamos a salir por la parte de abajo, aunque estén las órdenes de compra puestas y sean importantes. Nada, os deseo suerte con las inversiones. Si os ha gustado, dadle like y si queréis suscribiros, os vamos...